eso es lo que ya están calentando la opinión pública para decir esto será ruina y hay que subir los impuestos. Nosotros llevamos al ayuntamiento a una situación muy compleja con 15,6 millones de euros. Nosotros nos quitamos las pagas extras y reducimos los sueldos. Ellos han llegado y lo primero que han hecho es subirse los sueldos. Por su lado, la que fue en el anterior mandato responsable de Economía y Hacienda, Anabel Sánchez, ha asegurado que los 17 millones de deuda expuestos por el PSOE es una cifra que no se ajusta a la realidad del consistorio. A ver, partimos de la base de que, al igual que han engañado con el tema de los sueldos, el dato que están dando es bastante erróneo. Incluso, es más, están engañando con ese dato a la ciudadanía. Creo que habría que fijar esa cantidad que están detallando, pero con datos reales. Esa es mi opinión. Nosotros cuando entregamos, hicimos una entrega de poderes, fuimos bastante claros y transparentes. Entregamos un ayuntamiento en el que, como creo que no pasó porque no estaba yo en ese momento, pero sí que mis compañeros me lo dijeron, ellos encontraron un ayuntamiento en el que les costó, en este caso al señor Pepe Ortiz, pagar las nóminas de ese primer mes. Nosotros no, nosotros garantizamos la nómina y la paga extra. Es más, estamos con un acuerdo, tuvimos, tenemos un acuerdo marcado con Diputación de la recaudación de los impuestos donde ya tenemos garantizada la de diciembre. Entonces, vamos a ver, señores, vamos a hablar con propiedad, porque si vamos a darle datos a la ciudadanía y transparencia, hablemos de transparencia tal cual. Hablemos de datos reales, basados en datos reales, con documentación real. Y tras ser propuesto por el Partido Popular como responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de la provincia, José Ortiz se ha comprometido aquí en esta emisora que en este mandato sacará a licitación la construcción y la dotación de personal y equipos para que Vejer cuente con un propio parque de bomberos como ya tienen Barbate, Benalú, Medina y Conil. Mucho se ha hablado de lo que iba a hacer Pepe Ortiz o no. Yo me senté con el partido. Dije que no quería estar en un cargo en ninguna, de ningún órgano, ninguna corte general, ni congreso, ni senado, porque sé perfectamente cuál iba a ser el discurso de si yo me iba, lo que me iban a decir de mí. Yo voy a seguir trabajando por Vejer, esté donde esté, lo quiero recalcar, esté donde esté. Y con respecto al parque de bomberos, usted que no tenga la más mínima duda que en esta legislatura va al parque de bomberos. Y ya le adelanto que tan pronto se ha nombrado presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, lo primero que haré será pedir una reunión al equipo de gobierno para que me ceda a que el consorcio los terrenos cuanto antes, porque en esta legislatura ya le adelanto que habrá parque de bomberos en Vejer. Lo dejamos aquí. Más información en Facebook, Twitter e Instagram y en la web de serlajanda.com. Siguen informados en la SER. En Hoy por Hoy.